Nowadays, internet plays a very important role in our life. More and more people are looking for specific products and services using search engineers every day. Take advantage of this. You want to improve efficiently of your site, blog or social network page? All you need is SEO. In order to successfully develop your business in modern internet-driven world, you have to be at the top of the browser list. Our team of professional SEO specialists will do it for you. We provide a full range of modern internet marketing of services. Lead generation, a marketing tactic of finding customers with specific contact information. Content. You will receive high-quality text from our copywriters and editors. The use of search engine marketing implies that text content must meet certain requirements of search engines to be informative and friendly to users. Analytics. On the basis of trends in visitors' behavior, we analyze the development of site functionality, UI and UX, design and usability. An impressive and functional website design ensures 70% of success, regardless of what devices your customers use. With our help, you will expand the target audience. The rating and proceeds of your site will grow rapidly. You will save your time and receive professional support, stable results and comprehensive promotion of your business. We are the company that provides a full package of internet marketing services. We have earned an impeccable reputation and numerous awards during our activity. Do you want to work with professionals? Please contact us in any convenient way. Make your site work. Hola, muy buenas tardes por estar con nosotros en Reingeniería Mental, Reprograma tu Mente y Transforma tu Vida. Estamos en el segmento Entre Mujeres, la esencia, el valor y el empoderamiento de la mujer. Mi nombre es Dana Morales, quiero dar la cordial bienvenida. Y bueno, estamos acompañados, bueno, estamos todo el equipo, estoy acompañada de todo el equipo y nos acompaña María Auxiliadora Medina, quien es autora, escritora y docente de el libro El Palacio de Cristal, Poesía para el Alma. María, buenas tardes y bienvenida. Gracias, Dano, buenas tardes. Marisol, buenas tardes, Fanny, encantada de tenerla nuevamente aquí. Una bendición que estemos reunidas todas y pues que tengamos un éxito en este hermoso programa que va a ser de mucha importancia el día de hoy. Claro que sí, María. Bueno, también nos acompaña nuestra querida autora y colega del libro, el libro Imparable, quien es Marisol Hernández. Marisol, buenas tardes, bienvenida. Gracias, Dana, por un día más estar compartiendo aquí. También, Fanny, bienvenida a este programa, por estar en este momento con nosotros participando. Y María, pues también, gracias por estar aquí. Nada, esperemos que este programa que vamos a tocar, este tema, pues sea de agrado al público que nos va a mirar. Excelente. Bueno, ya estuvieron mencionando las chicas, tenemos a una gran invitada. Para nosotros es un honor tenerla por primera vez aquí y puedo asegurarles que la vamos a seguir teniendo aquí compartiendo con nosotros. Ella es autora y escritora Fanny Reyes. Fanny Reyes, buenas tardes, bienvenida. Muchísimas gracias, es un placer compartir con ustedes y con ustedes, por supuesto, muchísimas gracias por invitarme. Claro que sí, pues para nosotros es un honor y también nos acompaña en cabina nuestra querida amiga Teresa Canales. Así que pues, tenemos audiencia aquí, no la pueden ver por allá, más después la vamos a poner ahí en las fotos con nosotras, sí, ¿por qué no tenerla en nuestro programa algún día? Porque ese es el propósito, ¿verdad?, de que siempre estemos aquí compartiendo con ustedes entre mujeres. Sin embargo, si hay un hombre por ahí que quiere estar con nosotros, ¿quién es el señor Alejandro Aguirre? Pues damos gracias y obviamente a nuestro técnico en México, también le damos muchas gracias y a su asistente Marisela Aguirre. No, el tema de hoy es cómo desarrollar una personalidad sana. Hay cuatro tipos de personalidades, ya lo hemos estado hablando, pero el punto es... A veces no sabemos qué personalidad somos y ahí se crea una confusión, lo cual también nos crea problemas en nuestro día de vivir, porque no entendemos a los demás,
o a nosotros mismos no nos entendemos tampoco. Así que, pues bueno, vamos a seguir comentando las cuatro personalidades que tenemos. Pues una de, estuvimos leyendo, las chicas traen una copia del libro que, del cual vamos a hablar referente a ella, que es el libro de Enriquezca su personalidad de Clarence Littower. Y entonces, pues hemos compartido, leído en ese libro. Y gracias a ese libro nos hemos estado dando cuenta qué personalidad somos. Yo me di cuenta especialmente, yo sé que ustedes se han identificado, Marisol, fue con quien nos pidió y dijo que compartiéramos este tema, porque pues hemos vivido, hemos trabajado con personas en nuestros equipos y a veces como líderes de equipo o como parte del equipo no estamos entendiendo a nuestro líder, como líder no entendemos a nuestro equipo, decimos ¿qué está pasando? Entonces estamos así como que debemos de conocer, de reconocer las cuatro personalidades. Así que María nos va a hablar de una de las cuatro personalidades, más sin embargo sí me gustaría decir, la primera personalidad es los sanguíneos, tenemos el segundo, los melancólicos, el tercero, los coléricos, y el cuarto, los flemáticos. ¿Cuál de estas personalidades son ustedes? Así que vamos a compartir esto porque esto sí que está buenísimo. A mí me encantó y me identifiqué con el sanguíneo. ¿Sabes qué? Lo bonito de todo esto es que yo me imaginaba persona que sangra mucho. Una persona que sangra mucho. Porque leí un tema ahí de los dos hermanos que no le gustaba a la hermanita porque era sanguínea. Sí. Pero a lo mejor no le gusta porque por sus meses de. Pero después me fui dando cuenta. Entonces por su forma de ser, por su carácter, ya. Esa palabra me llamó mucho la atención y me reía yo sola cuando empecé a leer. Está bonito, soy una sanguínea. Así, a ver, María, compártame, ¿por qué usted es una sanguínea? O sea, me digo que soy una sanguínea por las características de la sanguínea, por la forma de ser de la sanguínea, por la forma en que se identifica como sanguínea la persona. Es una persona ya relajada, que le gusta estar tranquila, relajada, no lleva sus cosas así como que muy a la perfección, no es perfeccionista, no es no se enoja tan fácilmente, sabe controlar su temperamento. Y me gustó el tema ese de la sanguínea. Le gusta trazarse metas y aunque no lo cumpla, pero siempre está ahí en la lucha. Siempre tiene que estar buscando personas que la estimulen, le gusta que las estimulen, ¿verdad? Como igual los niños cuando hacen algo, alguna está en casa, le dicen, mira mamá, qué bonito, y a ellos se merece que le digan, sí, te felicito por tal razón. Así son los sanguíneos. Sí, así que lo saben también. Bueno, aquí yo por lo que tengo es que también les gustan las fiestas, siempre andan de humor, entonces definitivamente es María. Y algo de sanguínea. A ver, Marisol, ¿cómo se identifica? No, yo soy sanguínea colérica. No, o es una, o es miel, no, o es azúcar, no, o es sal. A veces tú no encuentras toda tu personalidad en ese. Sino, si tú lees más o sabes, informas más, sabes que tienes algo más y puedes compartir uno o dos. Entender las cuatro personalidades, me gustaría aclarar, es muy importante porque de esta manera nos estamos dando cuenta que tenemos de todo un poquito. Sí, de todo un poquito. Pero ahí es donde adentra lo que más tú refleja, o sea, lo que más sacas de tu personalidad. Si sacas el negativo o el positivo. Uh-huh. ¿Sí? Entonces, ahí es la manera donde tú te puedes dar cuenta que en realidad eres. Porque ella dice, soy colérica y sanguínea, pero me imagino que ella saca algo más. Sí, sobresale algo más. Si es el colérico o es el sanguíneo. Aunque bueno, ya estamos hablando del colérico. Me gustaría explicarnos por qué eres colérica. Ay, ¿por qué? Porque simplemente
Porque dice que la intensidad de la dedicación que tiene en buscar los verdaderos valores de la vida. Y creo que para mí eso es lo más importante, siempre mantener los valores, digamos, para mí siempre ha sido lo que más anhelo en la familia, ¿verdad? Uh-huh. Entonces, como eres más, no sé si esté bien, pero proteger más a tu familia. Está bien. A las personas que quieres, siempre como eres un poco más protectora también. Y y también a veces nos gusta llevar las cosas como más. Como ligeras. O sea, no nos gusta la presión, pero más sin embargo soy quiero protectora, como lo dijo, y soy una líder. Bueno, aquí yo tengo que decir que son los típicos líderes, los temerarios, las personas que no parecen tener miedo a nada y que cuando tienen algo entre ceja y cejas, por ahí. Me estoy identificando. que a veces no puede ser, te identificas más con uno porque se atrae más o buscas la personalidad que quieres, pero a veces te relacionas en algo más. Porque yo conozco ahora a mis hijos también algunos, los cuatro son diferentes sus personalidades, pero tienen alguna cosita de los cuatro, puede ser. Sí, claro que sí. Sí, y es muy, ahorita que Marisol dijo, los hijos, la familia, como padres, como madres, como líderes, porque todas somos unas líderes de nuestra casa, de nuestra organización, hasta de nosotros mismos, tenemos que entender este tipo de personalidades para poder apoyar a nuestros hijos, a nuestras hijas, o a las personas que nos rodean y que están cerca de nosotros. Que los coléricos, ya saben, bueno, son muy buenos fundadores de negocios, son hombres o mujeres de negocios y ejecutivos. Así que, bueno, los coléricos son personas que saben qué quieren y para dónde van y que no desisten hasta obtener sus metas. Así que yo pienso que todos tenemos un poquito de las cuatro personalidades, porque hay un momento en que dices, pues, quiero ser líder de mi iglesia. Pues tú te sigues capacitando hasta llegar a ser ese líder, hasta llegar a la meta que tú quieres. Más sin embargo, en el camino no es fácil porque a veces hay cosas que nos salen, como lo que es la personalidad los sanguíneos, que de repente se te olvida y dices, ay, pues me voy de fiesta y no quiero saber nada. Yo por orden de que un día puedo ser sanguínea. Sí, entonces, pues eso es una de las partes. Y yo no sé quién, los melancólicos. ¿Quiénes son los melancólicos? Okay. Melancólico, las emociones del melancólico son profundo y pensador, analítico, serio y determinado, propenso a ser un genio talentoso y creativo, filósofo y poeta, aprecia todo lo bello, sensible a otros, abnegado, meticuloso e idealista. Esas son sus emociones. En el trabajo se prefiere seguir un horario, perfeccionista, detallista, persistente y concienzudo, de hábitos ordenados y económicos. Anticipa problemas potenciales, descubre soluciones creativas, necesita determinar lo que empieza. Le encantan las gráficas, mapas y listas, etc. También agrego un poquito, también es de alma, mente, espíritu y corazón, humano. Claro que sí, muy humanista. Pues melancólicos son las personas serias y organizadas. Así que todo, por eso yo digo que si todos tenemos algo. Son muy responsables y cuidan hasta el mínimo detalle. ¿Quién no ha tenido una persona, un amigo y hasta nuestra pareja? Sí. Cuida todo esto. Generalmente tienen listas de cosas por hacer y clasifican todo de todas las formas posibles. Así que ya tienen su agenda, dicen lunes me voy de shopping, martes me quedo en casa a cocinar y nosotros estamos aquí en el programa. Y algo muy importante, estoy muy detallista. Y la persona es detallista, pues sí, vale la pena tener alguien detallista y Pero ojo, por otro lado tienen tendencias a ser pesimistas, depresivos, aguafiestas, también pueden ser muy estrictos y se ofenden fácilmente. Hemos estado con personas
no sé si hemos estado y a veces no entendemos, ay, ¿a esta persona qué le pasó? Yo no dije nada que le ofendió. Quizás para nosotros no, pero para esta persona es melancólica, pues se ofendió por algo tan simple que para uno es así. Para uno es simple, pero para esa persona no es para ella simple. Y bueno, en el ambiente laboral son perfectos como administradores, contadores, artistas en general y médicos. Así que son personas que de repente también les gusta la rutina y dicen, no, esta es mi profesión y quiero estar aquí. Si tenemos a un melancólico a nuestro lado, pues dejémoslo ser como es. Sí. Yo creo que ese es el punto de ahorita, de estar tocando este tema, ¿no? Porque todos tenemos que aprender o buscar este tema para que lo lean y tengan en cuenta de cómo tratar a las demás personas, tanto la pareja, los hijos, los padres, porque es muy importante saber eso, porque a veces nosotros decimos no nos entienden o lo vemos así de esa manera, pero no sabemos su temperamento. Sí. Y es bonito ir aprendiendo cada temperamento de la persona, o luego desde que tú lo ves, ya tú dices, oh, esta persona es así, sí, y ya sabes cómo lo vas a tratar. Ahí es donde tiene que haber el respeto por la persona, porque si tú sabes que ella es así, pues está bien. Te dejo ahí como está. No tienes por qué estarle diciendo cosas o manipularlo, diciéndole. Porque si tú ya sabes que eres así, pues darle ahí su espacio, su tiempo, que él vuelva. Porque tiene que volver a reaccionar y volver a llegar a lo que ya él... el otro, su otra etapa, su otra. Ya, porque los coléricos son así, ellos tienen su momento, pero después vuelven otra vez a su realidad. Sí. Yo les podría aportar algo. Claro que sí, por eso yo trabajo mucho, he trabajado un poquito acerca de lo que es programación neurolingüística, y me encanta porque ellos tienen un concepto también de que hay que respetar el mapa de cada uno de nosotros, sí, claro. Y eso entraría aquí, básicamente, respetar a cada uno de la manera que piensa y no forzar a que cambie como nosotros queremos. Mm-hmm. Mucha gente eso quiere, ¿no? Pero eso no es el respeto al derecho ajeno, es la paz. Quiero decir, Benito Juárez, gracias. Sí, ese es un poco de historia de México, no sé qué. Gracias, lo único que me sé no es cierto. Muchas cosas. Envolverse con nuestra cultura, bueno, no es el tema, pero envolverse con nuestra cultura es lindísimo. México es extremadamente grande y rico en todo. Bueno, pues sabemos desde que nacemos, ¿verdad? Ya venimos traemos parte de nuestros padres, pero ya entrando a la sociedad, a involucrarnos desde niños que van a la escuela, ellos también van adquiriendo esos hábitos, digamos así, y van enriqueciendo esas cosas, ya lo hacen como un costumbre, como un hábito, que sea como una... Bueno, lo adquieren de fuera, no, quizás no del hogar, pero sí de afuera. El niño en la calle puede convertirse en melancólico, ¿verdad? Sí. Porque lo que no encuentra en su hogar, lo en la calle él se va haciendo así. Se va formando igual así el sanguíneo. Encuentra amigo en la calle y se va desarrollando esa habilidad de que quiero ir aquí, quiero ir allá y así. Es que el sanguíneo yo creo que no se encuentra amigos, más bien se encuentra los compinches que se llevan de bien. Entonces como padres, ¿verdad? Y como sociedad tenemos que entender eso también, porque como los jóvenes se van desarrollando, máxime ahorita en este tiempo que estamos viviendo. Ya, hay muchos jóvenes que están muy agresivos, muy melancólicos, ya están perdiendo quizás su verdadera personalidad. Aquí tengo un dato que se me hace muy importante decir sobre los coléricos. Tienden a ser manipuladores, mandones e insensibles. eso es algo, para mí se me hace muy importante el saber que un colérico también es manipulador. Sí. Por eso lo digo. Dice Marisol, por eso yo soy colérico. No es cierto, es broma, pero bueno. Pues bueno, no sé, Fanny, ahora que escuchaste estas personalidades, ¿cómo te defines?
años. Yo creo que tengo un poquito de las cuatro. Porque realmente para decir, depende de la situación que tú estés viviendo, ¿no? Es como reaccionas a veces, entonces no te podría decir, soy de esto nada más, ¿no? Todos tenemos un poquito, ¿no? En diferentes situaciones de nuestra vida. Y ahorita que digo, depende de la situación que estás viviendo, que estás, María, lo estuvimos hablando hace fin de semana y es lo que usted dijo, ¿no? El yo padre y el yo hijo viene desde ahí, porque depende de la situación que estamos, nos adaptamos al yo, que soy papá y que soy hijo. Que ya lo hemos venido compartiendo en el programa de reingeniería mental con el señor Aguirre, estuvimos hablando sobre sí, yo. Ahora, ¿qué pasa? Estamos en este mundo, una sociedad, estamos rodeados de personas de diferentes culturas, de diferentes culturas, temperamentos, con el colérico, con el sanguíneo, con el melancólico, y con todo este tipo de personas tenemos que aprender a convivir y a podernos llevar en paz con ellos, porque imagínense si nos encontramos con este tipo de personas y somos del mismo temperamento, prácticamente una explosión, una bomba nuclear va a pasar ahí. Y yo comentaba con Marisol de que nunca nos vamos a poder llevar así con personas, siempre tiene que estar el positivo y el negativo, porque hasta en la energía tiene que ser así, siempre tiene que estar el negativo y el positivo para que pueda dar la iluminación. Y igual pasa con nosotros los seres humanos, siempre tiene que estar el negativo y el positivo para que pueda haber una buena un balance de las cosas. Para que la familia o la relación sea neutra. Uno tiene que ser neutro. Y uno mismo tiene que darse cuenta de cómo poder balancear este tipo de personalidades. Porque como Fanny lo dice, yo me siento con los cuatro. No, sí, es que así soy. Pero de repente me pasa que soy melancólica. Y ahí ya me pongo así. Ay, no, y quisiera ponerme de esa hora. Imagínese tú, si en ese momento que estás melancólico te encuentras con otro melancólico, vamos a hacer un remoto. Entonces, en ese momento hay que buscar al sanguíneo para poder salir del camino. Para que te agarre el ánimo. Sí. En ese momento hay que buscar al sanguíneo para que te pueda. No, que vamos aquí, vamos allá y ya se te pasa tu melancolía. Sí, nos sacan del estado, ¿no? Porque realmente no podemos estar en un estado. Tenemos que salir de ello. Tenemos que salir de ello. Y bueno, definitivamente soy sanguínea. No quiero estar en ese estado. No quiero estar en ese estado de melancolía, ni de esto, ni del otro. Pero bueno. Tenemos que salir de esos trances, sí, de esas emociones. Y nos vamos a salir del estudio. Vamos a ir a un receso, pero me gustaría dar saludos de parte de Iris Cortés Reyes. Hola, mamita hermosa. Hola, mamita hermosa, te ves. Puro view, Fanny Reyes. Ya tenemos un mensaje muy bonito. Y Fanny Reyes lo mismo. Te ama, ¿verdad? Y felicidades, mucha suerte y éxito en todo. Esto es de Jazz Ortiz. Gracias, amor, por escucharnos. Así que tenemos a más personas que nos están sintonizando: Mayra Castillo, a Iris Cortés, Magdalena García, y nosotras mismas nos estamos mirando y escuchando. Regresamos en unos minutos y vamos a ver cuál es la solución para estos cuatro personalidades y poder seguir entendiéndonos y avanzando. Regresamos en minutos. Redes sociales, no hay forma de que no haya oído hablar de ellos todavía. En los últimos años, las redes sociales cambiaron por completo el internet. En realidad, cambiaron al mundo entero y también al mundo del marketing. ¿Cuáles son las razones para empezar a utilizar estas formas de comunicación tan pronto como sea posible?
Estas son las 7 más importantes. Número 1. Muestre su marca. Las redes sociales ofrecen otro canal de marketing para crear marca, construcción de relaciones o conducir nuevas ventas. Así que, ¿por qué no usarlo? Sobre todo cuando es gratis, ¿verdad? Número 2. Desarrollar una comunidad leal. La gente disfruta ser parte de una empresa que está construyendo de forma proactiva una comunidad. Tal comunidad en línea puede ayudarle a establecer una conexión emocional entre su empresa y sus clientes potenciales. Esto es esencial para su éxito a largo plazo. Número 3. Mejorar el servicio al cliente. Las redes sociales son una gran fuente de retroalimentación. Permitiendo a sus clientes potenciales comunicarse con su compañía y con los demás puede mejorar su servicio al cliente y aumentar la confiabilidad de marca. Número 4. Aumentar la exposición digital. Interactuar en las redes sociales puede aumentar su presencia en línea. Las redes sociales conducen a la exposición masiva debido a su acceso mundial, capacidad de compartir y la gran cantidad de usuarios diarios. Número 5. Empujón de tráfico y rango en motores de búsqueda. Las redes sociales son canalizadores importantes y traen constantemente un alto volumen de tráfico a su sitio web. También pueden ayudar con SEO, ya que los motores de búsqueda reflejan significativamente el contenido de las redes sociales. Número 6. Expandir ventas y llegar al público nuevo. Escuchar a sus clientes potenciales en las redes sociales le puede ayudar a responder a sus necesidades específicas. Esto causará un aumento de las ventas y expandirá su base de clientes. Número 7. Cortar costos de mercadeo. Comparado con canales tradicionales como la impresión o publicidad, el mercadeo en redes sociales es asequible para cualquier negocio. Recuerde que este canal es gratis. Gestión de redes sociales. Cuidar el contenido, mensajes de Twitter o comentarios pueden consumir mucho tiempo y hay que enfocarse principalmente en su negocio. Entonces, ¿qué tal si nosotros nos hacemos cargo? Tenemos una vasta experiencia asumiendo la responsabilidad de su presencia social. Así que contáctenos, estamos listos para empezar hoy mismo. ¿Precisamente? Sí, definitivamente deberías. Y realmente no importa si eres un profesional independiente, pequeña empresa o un corporativo multinacional. Y déjame decirte por qué. En pocas palabras, a la gente le encanta. Ahora, permíteme explicarte esto. Solamente hay dos pasos importantes en cualquier negocio: atracción y conversión. Necesitas atraer a un visitante y convertirlo en un cliente que compra. ¡Listo! Y los videos pueden ayudar significativamente con ambos pasos. Vamos a empezar con la atracción. Imagina que un visitante viene a tu sitio. Hay un montón de texto e imágenes que explican lo que haces y cuán buenos tus productos o servicios son, pero esa no es la manera de captar la atención del visitante. Después de leer uno o dos minutos, ellos simplemente abandonan el lugar aburrido y perdiste a un cliente potencial para siempre. Ahora, supongamos que en lugar del texto aburrido, tienes un video de uno o dos minutos explicando las cosas importantes en un corto pero memorable formato. Los estudios han demostrado que los videos son procesados por el cerebro 60.000 veces más rápido que el texto, así que puedes dar a tus visitantes una gran cantidad de información en poco tiempo, lo cual gana su atracción. La gente también es un 39% más propensa a compartir tu contenido si lo ven en video. Esto significa que los visitantes compartirán tu historia a través de las redes sociales. En otras palabras, así incrementas el tráfico, lo que se refleja en los motores de búsqueda como un rango mejorado SEO. ¿Ves? Cada vez atraes más personas. Ahora que tienes la atracción, déjame decirte cómo los videos ayudan con la conversión. El 70% de los comerciantes informan que un video convierte mejor que otros contenidos. ¿Por qué? Porque sus clientes ahora pueden ver lo que tú haces o vendes. Al obtener información más detallada, toman decisiones de compra con confianza. Además, el video te permite destacarte de la multitud y fortalecer tu fiabilidad de marca. Pero déjame repetirte el mensaje más importante. La gente ama los videos. Y tú eres una prueba. Acabas de ver uno, ¿no? Así que déjanos ayudarte. Podemos sugerir la mejor estrategia de video para tu negocio y producirlo de principio a fin. Ponte en contacto con nosotros hoy y mira cómo tu negocio despega. Nowadays, internet plays a very important role in our life. More and more people are looking for specific products and services using search engines every day. Take advantage of this. You want to improve efficiently of your site, blog, or social network page? All you need is SEO. In order to successfully develop your business in modern internet-driven world, you have to be at the top of the browser list. Our team of professional SEO specialists will do it for you.
We provide a full range of modern internet marketing of services, lead generation, a marketing tactic of finding customers with specific contact information. Content. You will receive high-quality text from our copywriters and editors. The use of search engine marketing implies that text content must meet certain requirements of search engines to be informative and friendly to users. Analytics. On the basis of trends in visitors' behavior, we analyze the development of site functionality, UI and UX, design and usability. An impressive and functional website design ensures 70% of success, regardless of what devices your customers use. With our help, you will expand the target audience. The rating and proceeds of your site will grow rapidly. You will save your time and receive professional support, stable results, and comprehensive promotion of your business. We're the company that provides a full package of internet marketing services. We have earned an impeccable reputation and numerous awards during our activity. Do you want to work with professionals? Please contact us in any convenient way. Make your site work. Videos en línea. ¿Deberías tener uno? Bueno, clara y concisamente, sí. Buenas tardes y bienvenidas una vez más. Nos dimos un pequeño break y ahora venimos con cómo o qué pasos hacer para mejorar nuestros puntos débiles. En este caso, los puntos débiles son el ser sanguíneo, el ser melancólico, el ser colérico o el ser flemático. Aquí vamos a compartir algunos pasos para que de esta forma podamos interactuar mejor en el círculo social allá afuera. Si estamos en la casa encerrados, pues nosotros no. Como lo decíamos, con el perrito y el perro entiende. Hasta el gato también, pero ya allá afuera, no. Y más como les decíamos en un principio, somos líderes. Tanto aguantar a nuestro líder, entender a nuestro líder, como entender a las personas que nos han hecho líderes. Así que bueno, vamos a ver, si eres melancólico, ¿qué harías si estuvieras siempre con una persona depresiva que no para de decir cosas negativas? ¿Qué harías? Bueno, pues yo me tiraría a un río, dice, no es broma. Sé que es más fácil decir hacerlo, pero mientras resumimos siempre al final del día, hay tres cosas positivas, o buscar las tres cosas positivas que hemos que nos pasaron y relajarnos un poco. Así que podemos decir que tuvimos un día pésimo, que el autobús, el tren, no encontré mis aretes que me daban la buena suerte o el vestido que me hacía lucir más bonita. Pues al final siempre hay algo. Al final de la noche, como ya lo hemos dicho, agradecer a Dios por un día más, bueno o malo, lo terminamos y buscar las cosas positivas. El vestido no me quedó, no era el que quería, pero me veía hermoso. El tren, pues bueno, no importa, me retraso un poco, pero llegué al destino. Y bueno, y compartir con grandes mujeres, eso es una de las cosas que en mi parte agradecería. Yo sé que todas ustedes y aquí las muchachas también tienen algo que compartir. Sí, yo lo que, bueno, lo que creo y pienso de que todas tenemos nuestro propio control. Somos dueñas de nuestras propias, de nuestro propio ideas, emociones, y tenemos la... Es lo más hermoso e importante que tenemos, de lo que tenemos nuestro libre albedrío, el regalo que Dios nos dejó, de poder decidir en estar, como dijo Adama, depresiva o estar alegre. Solamente nosotros tenemos ese poder decir, no, yo voy a salir de esto y voy a cambiar, me voy a bañar, me voy a vestir, me voy a pintar y voy a salir a la calle, voy a salir de esa cama. Y ahí se acabó el pesimismo. Sí, bueno, yo de mi parte yo creo que eso es algo muy importante de cada uno de nosotros, cómo sea la actitud que quieras tomar, ¿no? Y a veces te vas a encontrar con esas personas negativas, pero creo que teniendo el conocimiento, yo digo, ahora que tengo el conocimiento de esos libros, pues tú sabrás cómo
para hacer que esa persona no se sienta con ese pesimismo, ¿no? Uh-huh. Igual, si tú te sientes pésimo, pero sabes con quién puedes compartir un poco, que te sube el ánimo y te vas a sentir bien. Pero creo que sí, como dice María, todos somos libres y de libre albedrío. Y creo que pues la determinación está en uno, cómo tú te quieras sentir como persona, eso te va a sentir a ser mejor. Y vivir una vida más tranquila y sana, ¿no? Me encantaría aportar algo. Y esa es aparte, el saber que cada uno de nosotros tenemos el derecho de elegir, ¿no? Y elijo estar positiva todo el tiempo, elijo estar riendo todo el tiempo. Y ahora, que no se confunda, no significa que uno no atraviese ciertos retos en la vida, pero que eso no nos detenga para seguir adelante. Porque de eso se trata, de cruzar fronteras, de tumbar retos, porque de lo contrario la vida no tendría sentido. Ay, sí, me Bueno, y si eres colérico, bueno, pues deja de ser mandón y de intentar manipular a todo el mundo. Así que pongamos las cosas sobre la mesa, aclaremos nuestros pensamientos y evitemos este tipo de cosas, ¿no? De manipular y ser mandones, porque no nos va a llevar a nada, al contrario, nos va a alejar de ese ciclo, de ese núcleo social que queremos ser partícipes, y nos va a estar alejando. Tenemos a los flemáticos. Observadores, sí, nada, pues tienen, sí pueden no ser interesante, pero sí finge sentir emoción, pronto te sentirás de verdad emocionado. Así que, pues si no, decimos, ah, no me gusta, pero bueno, si aplauden, pues aplaudamos. Y dentro de poco, ya estimulamos nuestro cerebro y vamos a empezar a reír, que se nos va a ir fluyendo. Así como nosotros estábamos hablando en el corto de que Fanny nos dice cómo somos tan relajadas ahora. Nadie empezó así, nos ha costado tiempo, nos ha costado práctica y como lo decíamos, pues cuando empezamos todos estábamos con los nervios de punta, sudando, pero bueno, como nos gusta compartir con todas ustedes, pues aquí estamos, cada día aprendiendo más, saliendo adelante y como lo dice Fanny, no es que estemos riendo, estamos aquí, bien vestiditas, o si nos peinamos, no quiere decir que no estamos atravesando algo difícil también. Sí lo atravesamos, pero lo importante, a finales de la noche, como lo deseamos, pues bueno, damos gracias a Dios porque de una u otra forma nuestras metas se han cumplido hoy día. Y si no se cumplieron hoy, pues tenemos otro día para cumplir. En conclusión, pues de todos los que hemos hablado, de los flemáticos, de los enojones, de todos ellos, de los melancólicos, de los flemáticos, de los coléricos, de los sanguíneos, de todos ellos, todos tenemos que aprender un poquito porque tienen algo bueno también todos ellos. Sí, descubrir y conocernos uno mismo para, somos unos seres maravillosos que siempre estamos descubriendo algo y aprendiendo algo nuevo de todos y cada uno de nosotros. Así que les recomendamos que lean este libro, enriquezca su personalidad de Florence Dichao, ordénenlo, pónganse a leer y también pues nosotras tenemos nuestros libros y queremos que por favor los adquieran porque en ellos van a encontrar y nos van a conocer quiénes somos y cuál es la razón por la que estamos aquí y que queremos que ustedes se den cuenta que también tienen una historia y que también pueden compartirla con nosotros. Que me gustaría que Marisol diga el nombre de su obra, su bebé que ella tiene, que la pueden conseguir. Bueno, pues ya muchos lo saben, ¿quién es esta mujercita, ¿verdad? Y la obra es Imparable, que está, gracias a Dios que ha tenido éxito. Sí, me lo han estado pidiendo mucho. Y las personas que lo han adquirido me han dicho, ¿sabes qué? Necesitamos otra copia porque mi amigo, la hija de mi amigo, y tienen temas excelentes que les gustaron y quieren leerlo también. Y bueno, gracias a esas personas que me han apoyado en comprar la obra. Y sí, es Imparable y está en Amazon, está en Barnes & Noble, o me pueden llamar al 347-879-1954 personalmente. Gracias. Así que también tenemos a María Medina con El Palacio de Cristal, poesía para el alma. Yo sé que en esos poemas dice mucho. Se encuentra el alma. Así que María puede decir, ¿dónde puede adquirir su obra, su copia? Y bueno,
Este es pues, el Palacio de Cristales. Pueden pedirlo a mí personalmente al teléfono 347-451-9189 o a Amazon, que también lo está distribuyendo. Pues, es un libro donde habla mucho de la personalidad, cómo desarrollar la personalidad, cómo destacar, cómo ser tú mismo, dar el tiempo y el espacio, meditación y el carisma, el aceptarse a sí mismo. Ahorita que estamos hablando de las personalidades, seamos lo que seamos, nosotros como tenemos que aceptarnos como somos, si somos melancólicos, si somos coléricos, así tenemos que amarnos a nosotros mismos. Así que ya eso habla el Palacio de Cristal. Así que ya lo saben. Bueno, ya saben, su servidora con los libros Lo que callamos con mujeres, volumen 1 y 2, donde el silencio sea y ser tú misma, siempre hay un momento en el cual tú puedes ser tú misma, tú mismo. Y bueno, romper el silencio. Estamos en contra de la violencia doméstica. Ayudemos a prevenir a todas las familias y a nuestras generaciones que están detrás de nosotros. Pero hoy tenemos una gran persona aquí, ya la están mirando, muy feliz ella. Y pues ella es Epifania Reyes, nombre artístico, Fanny Reyes. Nació el 12 de julio de 1976 en El Plomo, Izúcar de Matamoros, Puebla, México. Que conoce Matamoros, es un lugar bien caliente, pero tiene algo bien rico ahí. Me gustan los diablitos, son unos raspados, son fruta, conserva de fruta natural, picante y limón. Si no mal recuerdo. Voy a hacer un énfasis chiquitito en tu nombre. Me gusta mucho tu nombre, Epifanía, porque significa mucho. ¿Sabes lo que significa Epifanía? Es un nombre muy lindo. Su contexto, su significado es muy, muy lindo. Ya sabemos Epifanía. ¿Quién es Fanny Reyes? ¿Cómo quieren saber quién es Fanny Reyes? En realidad, bueno. Gracias. Yo creo que tiene que ser una mujer bien fuerte con su nombre, como ella dice, que sí. Es un nombre muy bonito, sí, pero el sonido sí. Ha de ser una mujer tremenda, fuerte, fuerte guerrera. De nacimiento. Bueno, Fanny Reyes. Es algo que elegí. En mi vida siempre me ha tocado elegir y elegí ser Fanny Reyes, una mujer resiliente, una mujer que no se ha dado por vencida, que siempre ha luchado por sus sueños y sus metas, hasta no lograrlas. Y gracias a Dios, al universo y a la vida, estoy aquí, ahora, en manos con estas hojas que representan lo que viene. No, estoy un poquito emocionada y satisfecha. Podría decirle satisfecha de que este libro esté a punto de salir. Ya está en sus meses de nacimiento, de su día. ¿Cuál es tu propósito de vida? Creo que llegué a este mundo para sanar, amar, perdonar y como consecuencia ayudar a otras mujeres que estén pasando cierta violencia doméstica o ciertas situaciones en la vida que a veces, aunque no las elegimos, pasan simplemente porque así es, en esta vida nos suceden cosas. Y ese es mi propósito. Y de hecho yo tengo un grupo en el que adoro y me encanta su nombre, Femeninamente, al cual le he dado mucho apoyo, que es para ayudar a otras mujeres. Yo no sé, ahí lo dice mi biografía, soy cosmetóloga, sí. Técnica en uñas. Me encanta ayudar a las mujeres, así que todo esto viene ya. Gracias. Fanny es la doceava hija de tres hermanos, y a sus 42 años de edad se siente agradecida con Dios, la vida y el universo. Estudió cosmetología en su país natal y emigró hacia los Estados Unidos en 1996, bendito lugar donde complementó sus estudios de cosmetología con los de coloristas y técnica de uñas. Y que se considera la oveja negra. ¿Por qué te consideras la oveja negra?
¿Por qué se considera la oveja negra? Porque en mi caso, yo me considero la rara de la familia. Okay. Piensa, soy muy de creer que todas las creencias limitantes nos las pone nuestra propia familia y los amigos, ¿no? Entonces, en mi familia siempre hubo eso. Amo, adoro a mi familia y le agradezco lo que hicieron por mí. Pero a veces ciertas generaciones atrás nos inculcaron a que eres rara, a que haces cosas de las cuales nosotros no somos capaces. Entonces llega el momento en que me hicieron sentir la oveja negra de la familia. Y cuando uno rompe los esquemas de cultura de nuestros padres, abuelos, bisabuelos, entonces es cuando nos consideran la rara o la oveja negra de la familia. Porque una mujer no puede hacer esto. Porque siempre venimos con ese estigma de que la mujer es la señora de la casa, la que cocina, lava y plancha, claro, y tiene hijos. O el sexo de venir. Siempre decían eso. No es capaz de ir a la escuela, que no tiene que prepararse, porque se va a casar y se va a quedar en casa. Exactamente. Pues afortunadamente en este tiempo todavía estamos viviendo eso, lo he experimentado con algunos familiares. Y bueno, lo único que nos queda es, por ejemplo, Fanny, yo sé que el libro de ella va a... Bueno, cuéntanos sobre tu libro que has escrito, cuáles son y cuándo estarán disponibles, porque no es solo uno, chicas, como ya lo estamos escuchando, sí, son tres, así que háblanos del primero, del segundo, del tercero. Ok, el primero, el título del libro es Suelta tus miedos y comienza a volar. Ese va a estar disponible, si Dios y el universo lo permiten, a principios de octubre estoy... haciendo unos arreglos con mi equipo y pronto estará. Bueno, realmente haremos la presentación oficial, será aquí en Staten Island, Nueva York, que yo digo que Staten Island es mi isla hermosa, que me abrió. Es su isla dorada. Mi isla dorada, que me abrió las puertas hace 16 años. Yo toqué puertas en todos los condados de Nueva York. Y la única que abrió los brazos para mí fue Staten Island. Así que la presentación oficial será en Staten Island. Okay, chicas, prepárense para la presentación en octubre. No hay fechas, trabajando aquí con su equipo, pero nos estaremos en Staten Island. Esta es la dorada que dice Fanny. Bueno, ese es uno de tus libros. Suelta tus miedos y comienza a volar. Me gusta. ¿Tienes algo que aportar? Sí, la Fanny, ¿por qué el título Suelta tus miedos? Esa fue mi vida. En mi niñez fueron muchas creencias limitantes que me pusieron y tuve que soltar esos miedos poco a poco. Y no fue fácil, pero sí lo logré. Y puedo decir ahora sí lo logré, porque a partir de que uno empieza a soltar eso poco a poco, yo no, en mi forma de pensar, yo siempre digo que un proceso es poco a poco para que sea duradero. No creo, ¿verdad? Pero esa es mi forma de que sea tan rápido. Entonces, y felicito a la gente que lo logre. En mi caso, tomó años para ver ese desplegar de alas y empezar a lanzarme. Anteriormente yo no podría estar aquí con ustedes porque sería, no, de verdad. Sí. Y aún estoy, y lo tengo que decir porque soy bien sincera, lo tengo que decir, estoy un poquito nerviosa, pero relajada. A ustedes les agradezco, porque realmente me hace sentir de la familia. Muchas gracias, gracias, gracias. Pero sí, es eso. Empecé a darme cuenta que podía soltar los niños y que a partir de eso vendrían cosas mejores. Y me encanta, porque en el transcurso que empecé todo lo que es superación personal poco a poco, me di cuenta que yo podía hacer, que tenía recursos dentro de mí, solo tenía que desarrollarlos. Y eso es lo que he hecho durante estos años. Llevo exactamente como 7 años. O sea que el proceso se ha sido largo, pero puedo decir, lo logré. Muchas gracias. Así que ya lo saben, sí, todos los procesos son largos. Sanarnos como persona es un proceso que todos debemos de hacer, llevar y hasta cumplir nuestras metas, independientemente cuál sea tu meta. Como les digo, todos somos líderes. Y pues tenemos, como líderes tenemos que sanar nosotros mismos para seguir adelante, romper con esas cadenas que arrastramos desde nuestro pasado. Tengo otra pregunta, tenemos muchas preguntas para ti, por supuesto. ¿Cuáles son tus próximos proyectos?
parte de este libro, los próximos libros que vienen, ¿hay algún proyecto más? No sé, de repente que quieres crear una fundación y ayudar a mujeres, ser una mujer que va a crear una agencia de negocios y emplear a mujeres que quizás están sufriendo violencia doméstica, o no sé, son, hay muchas cosas en las que cada una de nosotros puede aprender. En la obra que vas a sacar, ¿verdad? Tiene un propósito, quieres, digamos, uno tiene pensamiento, como yo, es ayudar a las niñas, por lo que yo he pasado, y yo quiero que ellas también sigan preparándose a una cierta edad, tal vez becas, no sé, mi sueño es grande, yo sé que Dios me lo va a permitir. Aquí estamos para apoyar, aquí estamos para apoyar a la tierra. Básicamente, muchas gracias, básicamente es eso, ¿no? Empezar a dar pequeñas conferencias a las mujeres para que nos empoderemos aún más de lo que ya todas nosotras estamos. Una de las cosas que cuando pasé ciertas dificultades o ciertos retos en mi vida, siempre y cuando yo logre salir de donde yo estoy, algún día será eso. Y yo creo que estoy a punto de empezar eso. Estoy esperando que salga mi libro, porque no me he adelantado, no me gusta adelantarme, me gusta ir poco a poco. Y después que salga el libro, estamos en planes de empezar a hacer estas conferencias para mujeres. Y también de brindarles algo de corazón, siempre he dicho, ¿no? Cuando tú te das cuenta que ayudas a la gente sin esperar nada y de corazón, Dios te bendice, te premia inmensamente. Yo puedo sentir, y yo me siento así agradecida con la vida y con Dios por todo lo que me está dando. Bueno, pues así que ya escuchamos a Fanny. El proyecto es muy bueno y todas nosotras aquí también tenemos un proyecto. Y si te podemos colaborar en algo, pues el equipo está aquí para ayudarte, para promocionar, para buscar locales, para todas unirnos y tener y traer a nuestra gente, porque todas y cada una de nosotros tenemos nuestros seguidores, nuestras seguidoras, y eventos como este, a mí y Marisol lo ha visto, Mariana ha tenido la oportunidad, pero mientras yo pueda colaborar con personas que me conocen y les consigo espacio para que presenten su libro, sus obras, para mí, como lo dice Fanny, eso es lo que a mí me gusta hacer. Siempre y cuando a veces no tenemos tiempo, porque yo con María he querido trabajar también, pero no hay tiempo, a veces no hay tiempo. Pero Dios tiene el tiempo perfecto y cuando sea, pues vamos a estar haciendo algo bueno y pues contigo y cada una de nosotras, pues podemos colaborarte. Colaborar con nosotros, quizás Marisol también tiene un evento, así que estén pendientes porque muy pronto va a haber un evento de estos. Este gran equipo va a tener mucha gente. Y bueno, ¿cómo te pueden contactar? Bueno, a través de mis redes sociales, Fanny Reyes, y también por medio de mi número de teléfono, 347, ¿puedo decirlo, verdad? Sí, claro. 671-9218, ahí me pueden contactar. Hasta ahorita es lo único que estoy usando. Ok, bueno, ya muy pronto va a ser más profesional. Va a tener su website, claro. Vamos a estar aquí promocionando con la editorial Alejandro C. Aguirre. Y pues con todas las de nosotras también. Fanny, esto es algo muy fuera de aquí. Aparte de que ya tengas tu libro, ¿te pueden contactar también por el trabajo que tú haces, maquillista, peliculista y todo eso? Si queremos hacernos un cambio de look, ¿verdad? Por supuesto. Ay, gracias por darme esa oportunidad. Bienvenida, porque yo te iba a decir, pero dije a lo mejor, muchas gracias. No, pues también tengo mi página de Facebook, que es Trabajos de Fanny, donde comparto con ustedes y todos mis cambios a mis clientes, ¿no? O lo que mis clientes desean. La verdad, yo amo mi trabajo. Disfruto cada trabajo que me toca hacer y pongo lo mejor de mi empeño para ello. Así que, y a todos mis clientes, que yo sé que siempre están apoyando todo lo que hago, les digo gracias, gracias, gracias infinitamente, porque son un amor conmigo. Sin ustedes, yo no pudiera lograr lo que estoy logrando. Así es. Y como yo lo estaba diciendo, que todos nacemos líderes, pero el 95% de los líderes que nacemos nos hacen. En este caso, Fanny dice que gracias a sus chicas, es lo que es, gracias a sus chicas que la han apoyado, que la han contactado para hacerse un cambio de look, pues ha llegado a estar en donde está. Así que pues, todas nosotras también, saben que todos somos líderes y que muchas de nosotros necesitamos el apoyo de otras líderes para seguir creciendo, para seguir aprendiendo y para ese conocimiento que llegamos
atender, compartirlo con alguien más. No hay que quedarnos, sino hay que compartirlo. Sí. Y bueno, así que ya saben, chicas, si nos vamos de fiesta, nos contactamos a Mario. Sí, sí, por favor. Pero una semana también para que baile, porque no nomás para arreglarte, ¿verdad? Es maestra de danza, ¿de zumba o qué? Para gozar. Bueno, vamos a ser sanguíneas. No sanguinarias, sanguíneas. Este programa está lindísimo. Me gustaría mandar algunos saludos. Y tenemos a Iris Cortés Reyes, una vez más, y Mayra Castillo. Felicidades, siempre me da alegría saber que cada día las mujeres somos más emprendedoras y los miedos no nos detienen. Éxitos, chicas. Muchísimas gracias, muchísimas gracias. Y igual a ti, esperemos un día conocerte, porque no, ¿quieres venir a nuestro programa? Aquí tenemos las puertas abiertas. ¿Y quién más tenemos? Pues a todas las personas. Sí, claro que sí. Bueno, adorada mi vida, Guadalupe Cortés, Minerva Melquiades, Carla Ferrer, thank you, mi Carla, por estar ahí. Muchísimas gracias, Ana González, muchas gracias. Muchas gracias. Así que pues muchísimas gracias una vez más a todas las personas que nos están sintonizando, a que han aprendido algo en este tiempo, y pues bueno, ya saben. Así que pues, solo yo les pido, tengan en cuenta lo que van a escuchar en los próximos de este programa, porque ya nos vamos a resumir con esta muchacha. Bueno, y bueno, nos vamos a pasar rápidamente a los anuncios que tenemos, porque el tiempo es corto, lo que tenemos que compartir es largo, pero por eso hay más anuncios. Y bueno, me gustaría comenzar con los seminarios de cómo escribir un libro y psico-coaching de parte de la editorial Alejandro Segui, que es el sábado 19 de octubre, 9 de la mañana a 1 de la tarde. Así que, como ya lo estuvimos compartiendo, quieren compartir, no sé, tips de belleza, escribir cómo han logrado estar a donde llegaron, cómo han llegado hasta donde están ahora, quieren compartir, son la oveja negra o la rara de la familia. Esta editorial les abre las puertas para que puedan compartir todo lo que tengan en mente: poemas, poesías, historia de vida, recetas y. Que pueden contactarnos al 917-870-0233 y al 347-206-0550. ¿Qué te dijo Marisol? 347-879-1954. Estamos para servirles. Así que ya lo saben. Y nosotros, y tenemos el próximo evento: curso de autorrealización y desarrollo espiritual, que se dictarán en dos sesiones. La primera sesión: Seminario Creando Amor, sábado 5 de octubre de 10 de la mañana a 4 de la tarde. Y la segunda sesión, Seminario Sanación Interior, domingo 6 de octubre de 10 de la mañana a 4 de la tarde. Esto se dictará en las oficinas de Safe Latinoamérica, 138 Quinta Avenida Street, Union City. Empiecen a hacer sus reservaciones, por favor. Cupos limitados. Y créanme, que si van a invertir, esta es la mejor inversión del tiempo. De todas las inversiones que vengan, ¿verdad? Mientras sea para sanar su yo interior, su persona, su niño herido, vengan, acompáñenos, vamos a estar aquí compartiendo con todas las muchachas. Si no nos conocen en persona, créanme que me van a conocer. Y también se van a llevar su copia de su libro, si vienen, porque me imagino que van a estar disponibles por aquí. Y pues, lo mejor es que vengan y hagan una transformación en su vida de ese momento. Y Marisol, nos estamos yendo de Kia. De joder a Kira Chicago. Así es, así que nos vamos de gira y Marisol va a venir con nosotros, como ya ha venido compartiendo la primera vez. Y Fanny viene con nosotros. Sí, vamos. Chicago, nos espera. La tercera gira internacional a Chicago 2019 se llevará a cabo del 18 al 23 de septiembre con una serie de eventos en Chicago, Illinois. Allá vamos. El jueves 19, evento, seminario, cómo escribir un libro y psico coach editorial. Horario de 5 a 9 de la noche. Dirección en el 4111 en Lincoln Avenue, Chicago.
el 60618. La inversión es de $99. Mm-hmm. Incluye certificado de asistencia, reservaciones al 347-206-0550. Viernes 20, evento, seminario, técnica para hablar en público y persuadir a la gente. Ay, eso es un tema muy importante, yo se los recomiendo a que participen porque es la manera también de cómo aprender a comunicarnos con nosotros, personas. La dirección es en el 1111 de Lincoln Avenue, Chicago. Ok, sí, está. sigue, Mario. Así que ya saben, las técnicas para hablar en público y persuadir a la gente de 5 de la tarde a 9 de la noche. Pero el propósito principal por el que vamos, Marisol. Ay, vamos a la, vamos a la presentación de los libros. De tres grandes libros. Sí. Uno es de Magdalena, el otro de, ¿cómo se llama? Lucio Santos. Vamos a presentar libros de nuestros autores, Lucio Santos, María Magdalena Márquez y una nueva autora que es se unió al equipo editorial, quien es Diana Rodríguez. El nombre de los libros, Marisol, ya los tiene, así que le pone esa énfasis para que toda la gente nos acompañe. Si quieren viajar con nosotros, pues bienvenidos. Sí, El poder de conocerse a sí mismo, del autor y escritor Lucio Santos. Entre la vida y la muerte, de la autora y escritora Diana Rodríguez. ¿Cómo lo logré? De la autora y escritora María Magdalena Márquez. Iba a decir algo de Marta. Adelante. Tremenda escritora y autora. Así que pues están invitados a hacerse presentes en ese evento. Así que ya lo saben. Bueno, y después nos vamos a la próxima gira, la segunda gira inspiracional Denver 2019, que también espero que nos acompañe María, Marisol y Fanny, porque tenemos que visitar a Denver. Un lugar magnífico, al igual que Chicago. Sin embargo, las personas de Denver nos han acogido tan lindo que créanme que ya me voy a mudar para Denver. No, me las llevo. Denver nos espera con un gran equipo muy preparado, coaches de vida y personas que tienen un gran liderazgo. Tenemos a Cecilia Hernández, a Miriam Cortés Botals, a Elizabeth Meraz, tenemos a nada más y nada menos que a la autora y escritora, quien ella es la razón por la que nos vamos a Denver. Ella es Gaby, y Gaby nos va a presentar su libro que se llama Auxilio, Estoy perdiendo el amor de mi vida. Que está bonito. Está interesante. Sí, el... ¿Sí? ¿Ya quieres saber? Ella es Erika Gabriela Rivera, que es una tremenda coach de vida y que, por cierto, va a estar colaborando conmigo en la gira de Chicago, en toda la organización y todo lo que tenemos en logística para trabajar en Chicago. Gaby, pues para mí es un honor tenerla en el equipo y que esté de la mano conmigo trabajando. Y bueno, pues nos vamos con ella a presentar este gran libro, esta gran obra. Quisiera compartirles qué hay de ello, claro que sí lo sabemos, pero mejor lo dejamos en incógnita para que vengan, nos acompañen a Denver y sepan de qué se trata ese libro. Y vamos a estar en Denver del 16 al 21 de octubre. Así que agenden, si nos quieren acompañar, pues pueden contactarnos, Fanny, Marisol y todo el equipo que quiera venir a conocer a estas tremendas mujeres, pues están bienvenidas, no van a viajar por allá. Que también nos vamos a la segunda gira inspiracional California 2019, que se llevará a cabo del 14 al 18 de noviembre con una serie de eventos y que estamos trabajando en el itinerario. Sin embargo, tenemos la razón por la que estamos viajando, tenemos a una autora y escritora que es Daisy Hannes. Ella va a presentar su libro, estamos trabajando en ello, y también tenemos a Bernal, quien es coach de vida y empresario, un nuevo autor y escritor, los autores y escritores que están unidos al equipo de TV, que es la razón por la que vamos a dar la segunda gira en California 2019. Pongan a lista en las agendas, que es del 14 al 18 de noviembre. Nos queremos encontrar por ahí a toda la gente bonita de California, si tienen tiempo,
para mí será un honor que volverlas a encontrar, volverlos a ver, porque compartir con ustedes. El año pasado, justo el año pasado, andaba por California, tremendas mujeres, tremendos seres humanos por ahí, hombres y mujeres, tremendos líderes, que para mí sería un honor compartir con ellos y que vengan y que nos conozcan todos como equipo. Y regresamos también a California en la tercera gira inspiracional 2020, que se llevará a cabo del 5 al 9 de marzo con una serie de eventos que estamos procesando. Así que al menos las fechas las tienen ya, del 5 al 9 de marzo. Y si nos extendemos, pues para nosotros mejor. Más por allá con la gente en California. Así que bueno, pues de nuestra parte es... De mi parte es todo lo que hoy tengo. Tengo más para compartir, pero lo que no tenemos es tiempo. Estar aquí con todas estas mujeres hermosas, compartir un día más con nuestro público hermoso, pues nos llena de vida y es nuestro aliciente, que después del lunes trabajar una jornada de 12 horas, María, traer con ustedes un tema para compartir, nos llena de emoción. Llena de gracia, y eso que nos hace pararnos temprano por la mañana, dice el americano, early in the morning, que literalmente traducido es temprano por la mañana, que en español le encontramos un sentido, pero early in the morning, we came here to share with you. Así que ese es nuestro propósito de mi parte. Mujeres, hombres, conozcan las cuatro personalidades, traten de mejorarlas para que sean unos tremendos, tremendas líderes, como ya lo dije. Somos todos líderes, más sin embargo, el 95% de nosotros los líderes nos hacen. ¿Y cómo podemos llegar a ser un líder de esta 95% de la población? Entendiendo las cuatro personalidades, entendiéndolos a ellos y entendernos a nosotros mismos. Que Dios nos los bendiga, que tengan una excelente tarde, bendiciones y que se despidan mis compañeras de equipo. Yo no me quiero despedir. Pues no, no me quiero despedir porque nos vamos a seguir viendo. Siempre vamos a estar aquí con temas interesantes de que sea de buena para la sociedad, para el hogar, para los hijos, ¿verdad? Para todos, para nosotras mismas, porque ahora yo ya sé cuál es mi personalidad. Y bueno, pues gracias. Fue un placer estar con Fanny nuevamente aquí. Pues ya estamos más en contacto, pues sí, esperando la presentación de su libro, que sé que va a ser un éxito, porque Dios la bendiga, de hecho ya está bendecida, esperando todo, y buenas yo tardes. Yo nada más los dejo con que conócete, y conoce a los demás, y sé paciente. Wow. Bueno, yo no puedo despedirme sin antes decirle a mi amiga Tere Canales, que gracias por agarrar este día para estar conmigo. No lo pueden ver, pero está ahí. Y eso para mí cuenta mucho. Te agradezco mucho. Y muchísimas gracias a ustedes por su sintonía y les estaré avisando el día de la presentación oficial del libro. Muchísimas gracias, Dana. Gracias. De verdad. Gracias porque me recibieron y me hicieron sentir la familia. Muchísimas gracias. Eres parte de la familia, como siempre lo digo, la palabra gracias es tan corta, no se amplía para decir lo que sentimos. Tere Canales, muchas gracias por compartir. Esperamos tenerte un día aquí en el equipo compartiendo, porque sé que tienes algo que compartir. Y como lo dijimos, muchas gracias a nuestro equipo técnico ahí en México, a su asistente Maristela y el señor Tony, Aguirre, quien dirige todo esto, y Maristela Aguirre. Y pues al señor Alejandro Aguirre, que siempre nos está brindando la mano y el espacio y apoyándonos para seguir en este programa que... Chicas, yo creo que sin la ayuda de él no hubiese podido ser, pues, estar aquí nosotras. Así que pues muchísimas gracias. Y síganos el próximo martes que va a estar Reingeniería Mental, Reprograma tu Mente, Transforma tu Vida, al mismo horario, de 2 de la tarde a 3 de la tarde. Tendremos al señor Aguirre por aquí compartiendo con ustedes. Que Dios nos los bendiga y hasta la próxima. We'll be right back.